Hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no ha visto, no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy tenemos a Jordi Invert, el autor, yo lo siento, pero empiezo así. Sí, claro. De este libro, La visión intuitiva, un libro que de momento solo podéis encontrar en catalán y que él mismo nos va a decir más tarde que no lo compréis. Hace como 15 años, Antonio Tagliatti un día me explica que hay un científico ruso que el tipo es capaz de enseñar a ver a los niños invidentes. Que coge una persona ciega, le aplica una técnica y que un niño ciego acaba yendo en bicicleta o con patines haciendo eses entre conos. Y yo me quedé de pasta boniato, digo, ¿qué me estás contando? Que sí, que sí, que sí, que sí. Empecé a buscar, a buscar, a buscar y me encontré un chaval norteamericano que el crío se posicionaba en lugares, era invidente y haciendo chasquidos con la boca y escuchando el eco que le volvía con el chasquido, el chaval se orientaba y llegaba a describir el lugar en el que estaba. Y hace cuestión de 2 años, Eduard me dice, oye, que tengo un amigo que sabe de esto. Tenemos aquí al amigo. Ya os digo que podríamos haber traído a Jordi, igual que a otra gente, hay más gente que trabaja este tema. Y cuando ya había hablado con Jordi, me enteré que hay alguien muy cercano a Plural que también trabaja este tema. No es él el único que lo trabaja, pero es el que hay. ¿Vale? Entonces, Jordi, saluda. Hola a todos, muchas gracias. ¿De qué va esto, tío? Bueno, lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una capacidad humana que en mayor o menor grado todos podemos desarrollar, que consistiría en llegar a desarrollar un tipo de visión en el cual no participan los ojos, ¿no? Llegar a ver el entorno físico inmediato, vamos a hablar de ver el entorno físico inmediato sin la necesidad de usar los sentidos tradicionales, sin la necesidad de usar los ojos. Este va a ser el principal tema de hoy, aunque seguramente nos desviaremos y tomaremos caminos también entonces, muy apasionantes. Para que se entere quien nos esté viendo. Uh-huh. Aquí sale una chica con un antifaz puesto. Uh-huh. Lo que quieres decir es que existen técnicas que tú puedes coger a un sujeto que sea invidente de nacimiento, que se haya quedado ciego por un accidente o una persona normal y corriente y mediante técnicas conseguir que esa persona, por ejemplo, ¿qué puedes llegar a hacer? Voy a matizar la respuesta. Vale, sí, voy a matizarla. Sí. Primero de todo, he dicho todo el mundo, pero aquí hay matizaciones importantes a hacer, ¿no? Primero de todo, necesitaríamos una comunicación entre el sujeto y el acompañante, ¿no? Con lo cual vamos a necesitar pues, una comprensión y que haya una comunicación y un entendimiento para poder comprender qué es lo que está captando uno y el otro, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un grado de comunicación entre los sujetos. En cuanto a las personas con ceguera, si son personas que previamente han gozado de visión y han visto colores y recuerdan los colores y tal, esto es igual de entrenable que con las personas videntes, con las personas que tienen visión regularmente. Con las personas ciegas de nacimiento tendríamos que trabajar de otra forma y otra manera. Y yo por el momento no he visto a nadie que lo haya logrado, aunque sí que tenemos avances y pistas muy interesantes que luego ya... ¿Que ya, nadie ya... haya logrado el qué? Personas invidentes de nacimiento. ¿De siempre? Sí, yo no lo he visto en mi entorno, ¿eh? No quiero decir que no lo hayan logrado en otros sitios. Lo que sí que estamos haciendo es un programa gratuito para personas con ceguera y estamos viendo pues, personas con ceguera que están logrando leer letras, ver números, ver colores, ver formas. También hemos trabajado con personas sin visión previa, personas ciegas de nacimiento. En este caso no hemos logrado este punto de avance todavía, aunque están pasando cosas muy interesantes que luego pues, podemos extendernos. Vale, entonces,
¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo alguien dice? No sé, explícame un poco el previo de esto. Vale, normalmente las personas cuando llaman me preguntan, bueno, a ver, ¿cómo es posible esto, no? Me preguntan, porque choca. Sí, choca. ¿Qué tengo que hacer para entrenar en esta dirección? Porque es algo que es por lo menos novedoso, o quizás no es novedoso, pero no habíamos escuchado hablar de ello, ¿no? Entonces, normalmente yo les cuento un poquito que trabajamos cuatro pilares, ¿de acuerdo? El primer pilar sería la capacidad que todos tenemos de captar información sutil de nuestro entorno. Estaría relacionado con la intuición, ¿no? Hay estudios que indican que nuestra parte consciente es capaz de captar hasta 40 estímulos cada segundo, mientras que nuestro subconsciente sería capaz de captar hasta 20 millones cada segundo, ¿no? Así, pues, si nos damos cuenta de esto, vemos que trabajando herramientas como la meditación o la respiración, pues podemos acallar nuestra mente y empezar a captar informaciones que normalmente nos pasan desapercibidas, ¿no? Así que el primer punto, así resumido muy, muy rápidamente, sería trabajar pues con la meditación, con la respiración, y ya el hecho de tapar los ojos ya contribuye en este proceso, porque al tapar los ojos estamos impidiendo que nuestra glándula pineal reciba luz, y en este momento la glándula pineal empieza a segregar melatonina, que es lo que permite relajar la actividad cerebral y acercarnos a estos estados ideales que decía, ¿no? Acercarnos al subconsciente para empezar a captar estas informaciones. Este primer pilar sería la naturaleza de la intuición, ¿no? El por qué a veces sé una cosa que no la he visto, no la he escuchado, nadie me la ha contado, pero sin duda la sé. En este primer pilar entrarían muchas otras cosas que luego, si acaso, pues ya profundizaremos. Pero trabajamos pues con la meditación y la respiración principalmente. Algunas otras herramientas también entrarían aquí. Luego trabajamos también la parte de visualizar, de trabajar con imágenes. Desde pequeños no nos han potenciado este punto, ¿no? De hecho, nos han potenciado mucho la parte verbal, nos han potenciado mucho el lenguaje, el razonamiento, la lógica, pero el trabajar con imágenes es algo que no se nos ha potenciado. Muchas veces en charlas como esta, pues pedimos a los participantes que cierren los ojos y visualicen la palabra casa. Entre los adultos hay unos cuantos que dicen, ¡ah, sí, yo la he visto, bien escrita, la he visto en 3D, he visto la casa y encima he visto una casa dibujada! Y otros dicen, no he visto nada, no he podido ver nada, ¿no? Aquí me incluiría yo hace relativamente poco, ¿no? La capacidad de visualizar está bastante mermada. Entonces, esta capacidad de visualizar, como más se entrena, más ayuda a que estas intuiciones que puntualmente nos pueden llegar, pues tomen forma de imagen. No sé si me extiendo más en este tira, punto. Tiro. Sí, vale. Las patas, cuatro, ¿no has dicho? Sí, cuatro ya patas. Llevamos dos patas. Sí, llevamos dos, muy resumidas, ¿eh? Vale, sí, vale, llevamos sí, dos. Sí, sí. Vale, la tercera pata, la primera y la segunda, pues la primera sería como despertar unas antenas en el cuerpo que nos permitan captar estas informaciones, ¿no? Que sería la glándula pineal, el corazón también intervendría. El segundo pilar, pues sería como una pantallita, ¿no? Para ver estas imágenes mentales. Y claro, con esto pues ya tenemos antena, ya tenemos pantalla, metafóricamente ya podríamos ver sin los ojos, metafóricamente hablando, por supuesto. El tercer pilar es distinto, el tercer pilar son las creencias. Si yo creo que no soy capaz, que no soy inteligente, que no lo voy a lograr, tengo miedo a la oscuridad. Si tengo miedo a la oscuridad, a la que me pone el antifaz, me pongo en un estado que no es el ideal para trabajar, ¿no? Uh-huh. Si tengo cualquier creencia, obstáculo, que merme mi autoestima, mi autoconcepto, va a limitar esta capacidad, ¿no? Hasta el punto que algunas veces, pues para gente, por ejemplo, gente muy racional, y también me pongo de ejemplo en un principio, yo empecé a ver que era casi como un agujero al principio, luego cambió, ¿no? Pero al principio era casi como un agujero. ¿Por qué? Porque yo pensaba que la única forma de conseguir esta visión era hacer trampas, ¿no? Era como buscar un agujero en el antifaz para lograr ver. Y esto sucede con bastantes adolescentes, ¿no? Que creen que, bueno, llevan ya 12, 14, 15 años viviendo en un mundo donde ver sin los ojos no es posible. Entonces, se les manifiesta como un agujero y a la que consiguen entender o a la que consiguen ver algo que no lo pueden explicar desde el razonamiento, entonces es cuando esta experiencia cambia y logran ver a veces 180 grados, algunas veces más, ¿no? Incluso algunas veces pues podrían ver también dentro de algo que está más tapado, ¿no? Perdona, déjame que te corte. Sí. Aquí encima de esta mesa hay un vaso, una botella, una cartera y un móvil. Uh-huh.
Lo que estamos hablando de que tú coges a alguien, lo pones aquí delante, y hay casos que lo pones de lado o de espaldas y le dices que hay encima de la mesa y con los ojos tapados te dice lo que hay encima de la mesa. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de esto. Si es una persona que cree que él puede ver 360 grados, pues sí. Si es una persona que ha desarrollado esta capacidad, pero que cree que solo podemos ver hacia adelante, porque estamos muy acostumbrados a ver solo hacia adelante, pues esta persona solamente lo verá cuando en esta posición, ¿no? Más, ¿no? Porque la creencia se lo impide, ¿no? Esta es una creencia racional. Esto es relativamente fácil de trabajar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien cree que él no es capaz, que no es inteligente, que no lo va a lograr? Claro, aquí es donde hay la parte más rica de trabajar, ¿no? Y aplicamos distintas técnicas de distintos ámbitos, ¿no? Para tratar de superar esta limitación, no para conseguir ver sin los ojos, que esto es muy guay, ¿no? Es muy interesante, llama mucho la atención. Pero realmente alguien que cree que él no es capaz de conseguirlo, esto no lo está limitando para ver sin los ojos, lo está limitando en su día a día, en su trabajo o en el colegio, ¿no? Si él cree que no es capaz de resolver las matemáticas, pues ¡boom!, irá chocando una y otra vez con lo mismo, ¿no? Y en este punto, cuando se trabaja correctamente, cuando se logra avanzar, pues se notan beneficios que van más allá de las sesiones para ver sin los ojos o para practicar la intuición, ¿no? En este punto es donde hay la riqueza y donde podríamos avanzar mucho también a nivel personal, ¿no? Siempre nos referimos a esta capacidad como la guinda del pastel, y lo importante es ir construyendo todo este pastel que hay debajo, ¿no? Y cocinando, pues, a partir de aprender a estar centrado, aprender a concentrarse, a calmarse, a respirar correctamente y a eliminar estos obstáculos para ir avanzando. Si logramos todo esto, la guinda del pastel casi queda igual, ¿no? Porque ya estás mejorando mucho en tu vida. El último pilar, la cuarta pata, sería la energía. Esto es fácil de entender, ¿no? Si alguien que ha logrado ver sin los ojos 3, 4, 5 sesiones, de repente un día no puede ver, muchas veces es porque está resfriado y no puede respirar correctamente, y esto no genera la coherencia cardíaca para realizar el trabajo. A veces es porque es un adulto que va muy estresado o se ha estresado mucho durante aquella semana. El estrés rompe todo este proceso de concentrarse y de llegar al propio centro, ¿no? A niños o adultos, da igual, que han intuido mucho o que han visto sin sus ojos durante muchas sesiones y de repente un día no aciertan mucho o no logran ver, a veces se les pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Algo ahí sí me ha reñado el profe. Me han pegado bronca. Me han pegado bronca el profe, el padre, el hermano, lo que sea, ¿no? Y esto hace, pues, que la persona emocionalmente esté alterada y no logre, pues, movilizar la energía hacia los centros que normalmente nos permitirían, pues, captar estas informaciones y tal. Estos serían un poquito las cuatro patas para empezar a andar hacia esta dirección, ¿no? Entonces, pues bueno, cada persona tiene su configuración. ¿Y cuándo se desarrolló esto? ¿Cómo empezó a desarrollarse estas técnicas? ¿O a quién narices se le ocurrió? En una cultura como la nuestra, yo entiendo que te vas a culturas donde la meditación y las visualizaciones son estándares, o sea, están. Pero en una cultura como la nuestra, ¿de dónde narices salió alguien que dijo, bueno, me voy a meter y ya verás cómo este niño va a ver con los ojos tapados? Esto es un poquito, salvando las distancias, pero como la agricultura, que apareció en más de un lugar al mismo tiempo, o a veces no al mismo tiempo, pero sin conexión entre ellos y lo hablaron, ¿no? Y esto ha ido sucediendo también en los últimos años, ¿no? Ha ido apareciendo, quizás uno de los más antiguos sería en Indonesia, donde había un arte marcial, donde ahora no me acuerdo del siglo exacto que empezaron a entrenar con esto, pero entrenaban con los ojos vendados y detectaban la energía de por dónde les caían los palos, literalmente, hasta que los empezaban a ver, ¿no? Aprendían con la meditación, obviamente, pero también a palos un poquito, ¿no? Como los Jedi. Es que Star Wars no inventó nada, pero bueno, da igual, vamos a centrarnos con lo que sí que sabemos. Y lo que sí que sabemos, pues que por ejemplo en Indonesia, pues esto ya salió siglos atrás, pero quedó en el
en el entorno de la Casa Real y de los militares que envolvían pues todo este contorno, y hacia los años 60 empezó a publicarse este tema y personas con ceguera en Indonesia pues empezaron a entrenar en esta dirección. Y si buscáis vídeos, en este caso podríamos buscar el concepto getarán, que significa vibración en indoneso, no sé cómo se llama exactamente. Y ellos defienden que esta visión es por la vibración de la materia, ¿no? Y por eso lo llaman vibración, getarán. El arte marcial se llama Merpati Putí. Encontraréis, luego lo dicto, Merpati Putí. Entonces, esto también está en los libros, que lo podemos buscar. El arte marcial pues se llama Merpati Putí. Pero hay muchos otros centros, ¿no? Por ejemplo, en Francia, hace 100 años, un señor llamado Jules Romains, que él se dedicaba... Había estudiado 2 años de biología, lo único que después estudió más humanidades y acabó 16 veces nominado al Premio Nobel de Literatura. No era un don nadie, no era un don nadie. No era alguien de Taradell que dice que esto es posible, sino que, bueno, pues una persona con cierto recorrido. Se encontró con alguien que le decía que esto era posible. Y él era una persona del ámbito del circo y de los espectáculos y tal, ¿no? Y él dijo, bueno, pues si esto es posible, voy a reproducirlo con gente de la calle que nunca hayan oído hablar, escuchado hablar de esta capacidad. Y a partir de un poquito lo que le habían contado y de su intuición y de mucha creatividad... pues fue probando actividades con voluntarios y los voluntarios empezaron a ver, incluso inventó unas maderas para que estar seguros de que la persona no podía ver el objeto que tocaba y lo describían, ¿no? Publicó un libro hace 100 años este señor, justo ahora. ¿Y qué pasó? La comunidad científica se le echó el cuello, se rió de él y al final pues... cambió el nombre y se fue hacia otra dirección, ¿no? Y es entonces cuando también recibió muchos premios. Este trabajo quedó prácticamente desapercibido, completamente desautorizado por parte de los científicos que lo observaron. Algunos lo creyeron y sí que miraron un poquito, pero bueno, nadie tuvo la misma empenta que... La osadía. La osadía de ser el primero, bueno, el segundo en este caso, ¿no? De decir... semejante locura, como que ver sin los ojos es posible. Luego podríamos pasar a la antigua Unión Soviética, donde aparecieron casos como Rosa Kuleshova, Nina Kulagina, son personas que en la red, cuando buscas cosas extrasensoriales, pues son nombres que salen bastante, estas dos mujeres. Estas dos mujeres demostraron que tenían esta capacidad, ¿no? Ambas fue casualidad y ambas fue en entorno hospitalario, donde demostraron a sus doctores que tenían capacidades que salían de lo común, y los doctores, viéndolo, pues empezaron a aplicar un poquito el método científico para estar seguros que no había trampa. Uno de estos doctores, Novomeisky, estuvo más de 2 décadas investigando el tema. Convencido lo estaba, si no, no dedicas 2 décadas de tu vida a hablar de ello, ¿no? Y él concluyó que esta capacidad pues depende un poco de la radiación de los colores y que por capacidades sinestésicas, que luego si tenemos tiempo hablaremos de la sinestesia, pues la persona pues capta estas informaciones y al pasar del subconsciente al consciente pues se detectan ciertas imágenes. Claro, pero tú has dicho, tú haces que la persona... Pero no hace falta que la persona toque nada. No, no. Con lo cual la sinestesia puede ser una parte de la explicación, pero no toda la explicación entera, ¿no? Luego hablaremos, si acaso, de la sinestesia en más profundidad. ¿Qué más? Entonces podríamos pasar a México, ¿no? Donde hubo un señor llamado Jacobo Greenberg, que fue ya en los años 80, fue uno de los que más han trabajado a fondo... no la visión extraocular, que también, que es como la llaman allí, sino toda la conciencia, todo el tema de la conciencia. Y este señor pues estuvo también haciendo experimentos, demostró a su forma también que la visión extraocular era posible, aplicó nuevas técnicas, nuevas herramientas, mejoró mucho en este sentido, ¿no? Y de allí pues también empezó a salir movimiento, ¿no? Y luego pues encontraríamos también en Estados Unidos el vibravisión, ¿no? El getarán llevado a Estados Unidos con
técnicas muy similares, ¿no? Encontraríamos también, pues, en Rusia actualmente hay distintas escuelas a partir de todo este bullicio que se creó en los años 60, 70, con Rosa Kuleshova, Nina Kulagina, Novomeisky, todos los nombres que he dicho, pues generó interés, ¿no? Y allí es donde hay dos centros, creo que has mencionado uno al principio. Sí, bueno, sí, el caso este del ruso, pero no me acuerdo el nombre. O sea, Bronnikov, en este caso. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, con lo que quiero llegar aquí es que esto ha ido surgiendo en distintos lugares, casi de forma simultánea, porque estamos hablando de que en los últimos 100 años, pum, 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 ha aparecido en distintos lugares, ¿no? A veces sin comunicación unos de los otros. Todavía encontraríamos más casos, pero creo que podemos pasar a otra parte de la explicación que también puede ser interesante. ¿De dónde entonces veníamos? Perdona que me haga repetitivo, pero... Sí. Tú me has dicho, cuando yo he dicho lo del niño ciego, tú me has dicho, yo ciegos de nacimiento, que hayan, yo no lo he presenciado eso. Uh-huh. Yo no he visto a un ciego de nacimiento yendo en bici. Uh-huh. ¿Sí? No lo he visto tú. Conocido en persona. Sí, sí, sí. Que tú no puedes decir, oye, yo lo he presenciado. Exacto. ¿Vale? Pero en esa afirmación, en la afirmación, yo eso no lo he presenciado, y otra afirmación implícita, que si yo he presenciado otras cosas. Muchísimas otras, sí, vale. Sí, sí. ¿Qué cosas están al alcance? Luego ya hablamos de que... Pero para que quien nos esté viendo, que esté tan flipando como yo cuando la primera vez que me enteré de esto. ¿Qué es... ¿Qué puede hacer una persona fácilmente con los ojos tapados? Vale, ¿con entrenamiento o sin entrenamiento? Sí, sí, no, con entrenamiento, vale. Claro. Sin entrenamiento, pues bueno, empezar a entrenar. Porque hoy se lo contaba a mi hijo, y me dice, pero papá, ¿y puede un niño con los ojos tapados montarte un puzzle? ¿O te puede... Tú lo pones delante de un McDonald's y es capaz de decirte estoy delante de un McDonald's o estoy delante de un Burger King? Cuando hablamos de esta capacidad de ver sin los ojos, ya he dicho al principio que me iba a limitar en ver el entorno físico inmediato, encontraríamos otras capacidades que muchos niños y algunos adultos que trabajan en este camino pues también desarrollan de forma paralela, simultánea. Pero nos vamos a centrar en este punto, ¿no? El ver el entorno físico. No, pero luego hablamos de eso también. Luego hablamos del otro, vale, vale. ¿Qué puede hacer alguien muy entrenado solamente limitándonos en ver el entorno físico inmediato? Pero pues, cuando dices muy entrenado, diez sesiones. Tengo familiares que son campeones olímpicos de waterpolo. Y bien entrenado para ellos es 8 horas diarias durante meses. Vale, pues no. ¿De qué estamos hablando? Un poco entrenado. ¿Bien entrenado qué es? ¿Dos horitas a la semana? En principio, con los niños normalmente hacemos un programa de 10 sesiones, una hora y media cada semana. Y en estas 10 sesiones la mayoría de ellos consideramos que están bien entrenados. Vale, o sea, ¿vale? Que no es un entrenamiento olímpico. No es olímpico, no. En este caso, pues normalmente, la mayoría de casos, pues pueden llegar a desplazarse por el espacio sin problemas y pueden ver exactamente lo mismo que veríamos con nuestros ojos físicos. Algunas veces con alguna distorsión, algunas veces con alguna imprecisión y algunas veces pues mejor que con sus ojos físicos, ¿de acuerdo? Esto va a depender de cada persona, de sus creencias y del desarrollo y de las creencias, ¿no? En general, pero podrían hacer lo mismo que yo ahora estoy haciendo aquí y leer cualquier de los libros que hay aquí. O sea, con los ojos tapados podrían decir, ahí hay un libro que es Pensando la evolución, pensando la vida. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Incluso algunos de ellos pues podrían llegar a leer la letra más chiquita, pero no es lo más usual, ¿eh? No es lo más usual, pero sí. O sea, letras grandes las leen con los ojos tapados. Sí, sí. Y letras... No, ahora me refería a estas letras chiquititas que están lejos, ¿eh? Letras chiquititas cerca también. Es muy parecido a la visión normal. Lo que pasa es que no tiene nada que ver porque pasa por un canal completamente distinto, ¿no? Entonces, a veces, personas con un poco de dioptrías pues pueden ver mejor con esta capacidad que con sus propios ojos, ¿no? O no, si el entrenamiento pues no es exactamente o no ha acabado de fluir alguna cosa, pues a veces es más abstracto, ¿no? A veces estas imágenes aparecen de forma completamente increíble.
al principio pueden ser muy abstractas, muy simbólicas, no tienes por qué empezar viendo exactamente tal cual es, ¿no? Por ejemplo, un caso que hace poco recordé y pensaba, no sé por qué no lo cuento más, porque es súper divertido. A un niño le di una tarjeta de el personaje, salía el personaje impreso de Coco, en la película Coco, Miguel, el que toca la guitarra, es la película del Día de los Muertos y que el niño se tiene que disfrazar de esqueleto para entrar en el mundo de los muertos. Vale, pues en la tarjeta salía Miguel tocando la guitarra, pero de carne y hueso. Vale, era de las primeras tarjetas del chaval que me dice, hay un esqueleto bailando. Claro, yo me quedé alucinando la relación que había entre un concepto y el otro, ¿no? Otra vez, una... O sea, tú le enseñaste la carta donde el personaje no estaba en modo esqueleto y el chaval te dijo, aquí hay un esqueleto aquí que baila. Aquí hay un esqueleto que baila, ¿no? Era su subconsciente, le estaba mandando una información que tenía una relación directa con lo que estaba observando, pero no era aquella imagen, era otra, ¿no? Era esta capacidad de visualizar de la que hablaba que mandaba un mensaje, es decir, esto va por aquí, ¿no? En otra ocasión, que ahora me viene a la cabeza, una chica en su tercera o cuarta tarjeta, le enseñé el Rayo McQueen, el coche de carreras de la película Cars, y me dijo, es un robot. Llevaba tres tarjetas viendo lo mismo que yo veía con mis ojos, y en esta me dijo que era un robot. No le dije ni que sí ni que no, seguimos, y las siguientes eran correctas, eran correctas, eran correctas. Cuando terminamos y quitamos las vendas, le enseñé Rayo McQueen y dije, mira, aquí me has dicho un robot. Y me dijo, ya lo he dicho bien, yo he visto un Transformer. Claro, un Transformer es un coche que se convierte en robot, ¿no? Es un, tiene unas características humanoides, ¿no? Y Rayo McQueen tiene boca y tiene ojos. El mensaje es muy claro, ¿no? A veces empiezan llegando estas imágenes como simbólicas, a veces son cosas borrosas, a veces son tacas, son manchas, como estoy hoy, perdón, son manchas que aparecen, que te indican el color, a veces te llega el olor de lo que estás observando, ¿no? Sinestesia, ahora aquí entraríamos con la sinestesia, ¿no? Mi sobrino, por ejemplo, al principio yo pensaba, no puede ser lo que me está diciendo, tocaba el rojo, fresa. Le daba el marrón, chocolate, le daba otro... Y entonces vi que había una relación directa siempre entre lo que había y el color, ¿no? Con el negro me decía ácido y con el azul me decía salado. Pero cada vez que le daba negro azul me decía ácido y salado. Había una relación directa, ¿no? Era como, wow, realmente está captando algo de una forma particular. La sinestesia es esto, ¿no? Está científicamente demostrada, ¿no? Hay músicos que cuando tocan un do con su guitarra, pues pueden ver una luz azul dentro de su conciencia, dentro de su mente. Cuando tocan un re, pueden ver una luz verde. Cuando tocan un mi, pueden ver una luz amarilla. Incluso podrían afinar su instrumento por la tonalidad de la luz. Exacto, por la tonalidad. Yo tengo una amiga que es sinestésica y ella, cuando me lo explicó, me dice, yo tengo de esto de sinestesia. Digo, así, ¿tú cómo lo tienes? Dice, yo con los números, y yo cuando era pequeñita en el colegio, claro, yo veía que todo el mundo, vamos a escribir números. Y la gente cogía el 1, con el lápiz, escribían el 1, el 2, el 3. Y claro, yo me ponía histérica porque decía, no, es que el 1 no es de color negro. El 1 hay que pintarlo, ahora me invento el color. El 1 es verde. Sí, sí, sí. Y ella tiene clarísimo que cada número tiene un color. Dice, José, yo cuando veo un número escrito en negro todo, con tinta negra, digo, es que esto es una aberración, es que no puedes escribir un número así. Y esto sucede a muchas personas sinestésicas con los años también, ¿no? Les dices, año 2015, pum, amarillo, año 2018, pum, azul, 2020, negro, esto es broma, ¿no? Pero realmente la sinestesia puede presenciarse de esta forma, ¿no? Con lo cual, pues no es tan extraño que si alguien toque el color marrón le venga... Sí, sí, el chocolate. El chocolate, ¿no? Lo que es extraño, o lo que ya sobrepasa la sinestesia, es que a veces hay personas, me viene el caso de una chica también, que le di la tarjeta de un mono, era la primera tarjeta que le daba, la primera. Era un mono sonriendo, enseñando todos los dientes, hacía mucha gracia la fotografía. Y tal como la coge la chica, ¡ja, ja, 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 ja! ¿Ya la estás viendo? No, pero me hace mucha risa. ¡Wow! Claro, esto ya no sé si la sinestesia lo explica, ¿no? Aquí su parte subconsciente está captando ya la información, ya sabe que lo que hay, pero en la parte consciente solo le llega que esto es muy divertido, ¿no? ¿Es necesario que toque la carta? No.
Al principio, normalmente sí. Y hay personas que empiezan viendo solamente si tocan. Hay otras personas que no, que empiezan viendo de otros. Cada conciencia es completamente distinta, cada uno tiene sus caminos, sus formas de entender. Y a veces estas imágenes simbólicas. ¿Puedo contar una divertida? Sí, sí. Vale, sí. Había un señor que vino con una de nuestras compañeras y. Yo no lo entendí porque no lo conocía en este momento, pero bueno. Mi compañera le enseñó una tarjeta de unos limones. Uh-huh. Y él dijo, ay, no sé por qué me viene la cara del Fari. Me viene la cara del Fari, me viene la cara del Fari. Mi compañera no entendió nada, igual que yo al principio cuando me lo contaron no entendí nada, ¿no? Cuando se destapó y el señor vio y supo, bueno, es que directamente al ver los limones dijo, aquí he dicho la cara del Fari. Y él, sí, sí, porque es que siempre digo la frase, eres más feo que el Fari comiendo limones. Entonces, cada conciencia funciona de una forma única y exclusiva y cada uno tiene su propio lenguaje para empezar a comunicarse con él mismo, ¿no? Entonces, lo que para ti sea chocolate, para mí puede ser madera. Entonces, entiendo que empieza a desarrollarse en el sujeto una sensibilidad que le lleva. O sea, le aparece una idea que con el tiempo esa idea se va transformando en una imagen. Cada vez las imágenes son más precisas hasta que al final pues puede tomar. Al final ya no ve al Fari, ve a los limones. Exacto, exacto. Esto es un camino, pero es que hay sobre todo niños, ¿no? Que ¡pum! ¡Hay una luz! ¡Wow! ¡Está creciendo! Ya veo, ya está. Hay algunos que es así. Incluso me he encontrado pocos casos, pero algunos de... En este caso me viene un chico en la mente, ¿no? Que me dijo, te veo la aura y tal. Yo que soy muy racional pensé, sí, sí, bueno, ya lo veremos, ¿no? Se puso el antifaz, ya estaba viendo. No hicimos nada. Bueno, hicimos un trabajo muy interesante de crecimiento hacia muchas otras direcciones y muchas otras capacidades, ¿no? Pero este chico ya tenía la capacidad desarrollada en sí mismo, ¿no? Por supuesto que me veía la aura, segurísimo. Entonces, pues cada uno es distinto en este aspecto, ¿no? Y algunos, pues esto, empiezan como un agujero que crece, otros van a empezar con humos, ¿no? Había una chica que veía un humo que le escribía las palabras de lo que estaba observando y no fallaba alguna, ¿no? Su forma de funcionar era esta. Pero bueno. O sea, ¿y cuando tú ves en una peli al típico científico de los años 60 haciendo prácticas con las tarjetas estas de ahora Zener. Hay una sola, ¿sí? ¿Cómo? Zener. Las Zener, a ti te entra la risa tonta cuando ves eso. Las Zener es una herramienta que usamos mucho para los que ya están entrenados, pues es muy rápido, ¿no? De verlo, pero entonces entra el reto, boca abajo. Encuéntralas boca abajo y realmente muchos niños y bastantes adultos acaban viéndolas también en cierta forma. Te voy a hacer una pregunta, cabrona. ¿Es un tema estadístico o es un tema absoluto? O sea, tú traes aquí a 100 personas y les dices, oye, ¿qué hay encima de la mesa? Y las 100 te dirán, vaso, botella, cartera y móvil. Uh-huh. Si yo ahora traigo a 100 personas que hayan entrenado, me encontraré que el 98 me dicen las 4. ¿Es un tema estadístico al final? ¿O es un tema...? No, tío. Cada persona llega a un punto distinto, ¿no? No tengo una estadística exacta, sí que con los niños te voy a decir que todos, exceptuando casos que si los analizásemos encontraríamos razones, todos logran avanzar en esta capacidad y desarrollarla. En adultos, ahora sí, nos estamos moviendo en porcentajes, ¿no? Porque empezamos que nadie lo lograba y ahora está, pues que el 40% y poco están logrando ver letras, a veces son letras grandes, ¿no? Dentro de este grupo Braille que casi llega como los niños o llega como los niños y el que, pues, ha visto letras grandes, ¿no? Cuando hablamos de niños, ¿qué es un niño para ti? Principalmente hasta los 12 años hay este resultado que comentaba. De los 12 a los 16 hay una tendencia ligera a la baja, que precisamente coincide con la calcificación de la glándula pineal, ¿no? Rick Strassman, uno de los estudiosos del tema, relataba esto, ¿no? De los 12 a los 16 es cuando se produce más calcificación en esta glándula y pues precisamente es en este punto donde empiezan a bajar los resultados, aunque normalmente
avanzamos y rápido, ¿no? O se rescatan rápidamente con distintas estrategias. Pasados los 16, pues hemos encontrado personas de 70 increíbles y personas de 17 que no han visto nada. Pero han intuido mucho, que esto es otro tema, ¿no? Que no, si nos centramos solo en la guinda del pastel. Vale, entonces, me explicabas antes esto, que al final es la guinda del pastel, pero que te puedes encontrar que tú crees que estás haciendo un pastel, que la guinda es una bolita roja al final, y que al final en tu pastel concreto lo que encuentres arriba sea un bombón de chocolate. Aquí estamos, ¿no? Uno de los primeros adultos que vino, cuando terminamos, le preguntaron, bueno, esto lo podemos... No vio nada este chico, ¿no? Esto lo podemos trabajar con otras personas, ¿no será como perder el tiempo? ¿Qué opinas? Y él nos dijo, sí, es que estáis todo el día hablando de visión intuitiva, de ver sin los ojos, pero es que he desarrollado una intuición de otro tipo. Escucho una voz dentro de mí que me dice sí, que me dice no, que me dice frena, que me dice cuidado. Y claro, este testimonio me lo guardé con mucho cariño, ¿no? Porque realmente este camino puedes encontrar tu brújula interna para encontrar muchas respuestas a veces en tu vida, ¿no? Tener una fuente más de información para tomar decisiones en tu vida. Y claro, esto no, es que no tiene precio. Entonces, bueno, a veces hay personas que desarrollan mucho su intuición captando las emociones de las otras personas, ¿no? Y lo pueden controlar, también es importante el tema del control, ¿no? Es decir, hoy no quiero captar nada, esto es importantísimo. Hay personas que telepatía increíble, increíble, y hay personas que se desvían hacia la visión remota, que les acaba chiflando todavía más que este propio tema, ¿no? Que es un explica tema un poco tapa. Qué es la visión remota. La visión remota, nosotros nos centramos más en este otro tema, pero sí que es verdad que las acompañantes que hacen adultos ahora mismo, pues también están muy apasionadas con este tema y con Stranger Things. Y con Stranger Things. Este soy más yo, pero sí. Explica a quien no haya visto Stranger Things de qué se trata. Bueno, vale. Pues que el mundo... Lo que no es lo mío no lo sé explicar tan bien. Bueno, pero básicamente... Vale, Stranger Things es una serie... No, ah, vale. No la serie. Ah, vale, vale. ¿De qué se trata la visión remota? Ah, la visión... Qué susto. Vale, esto mejor. Vale, vale. Bueno, que es... Así vale. Empieza Stranger Things. La visión remota es un concepto que se desarrolló principalmente en Estados Unidos en la década de los 70, 80, 90, en el contexto de la Guerra Fría. Y quizás se resumiría mejor como clarividencia, pero como ellos lo hacían en un contexto militar y científico para tratar de ver si este tipo de capacidades que ahora explicaré podían ser útiles o no a nivel gubernamental, pues hicieron un seguido de protocolos, ¿no? Y trataron esta capacidad desde una parte muy racional y con unos procedimientos muy, muy concretos. Y esta capacidad a la que me refiero, la visión remota, pues sería la capacidad de percibir, a veces no es ver, a veces es ver, a percibir informaciones de personas, cosas, objetos que no necesariamente estén en el entorno físico inmediato. Pueden ser desde archivos dentro de un ordenador a lo que hay dentro de un submarino en Rusia. Se trata de conseguir informaciones de este tipo, ¿no? Al principio a mí me costaba mucho de creer, ¿no? Pero realmente fui investigando y encontré un documento oficial de una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que es muy revelador, porque si lo lees es un wow. Contrataron a dos doctores escépticos sobre el tema para valorar cómo habían ido los 20 años de experimentos haciendo visión remota, y estos dos doctores, después de repasar todas las pruebas, todas las evidencias, cómo se habían hecho los cálculos estadísticos, acabaron haciendo la afirmación de no sabemos cómo es posible, pero esto es así, esto funciona y es real, ¿no? La agencia que había encargado este estudio concluye el trabajo por su parte diciendo, vale, sí, esto es real, pero no es útil y no sirve para nada, se cierra el programa y se acabó. Yo no quiero entrar ni en conspiraciones ni en historias, simplemente este documento existe, lo cito en el segundo libro. Vuelvo a repetir, el documento concluye... Que esto no es útil.
Pero que es así. Pero que es así. Pero que es así. Pero que no es útil, ¿no? Sobre todo no va a servir. ¿Qué ha llegado hoy en día? Pues la sensación, la información de que, ya lo investigaron y no es real. No, no, no. Es que en sus palabras, sí, pero no era útil. Entonces, pues bueno, esta capacidad es muy interesante también porque a veces ayuda a entender cómo captamos informaciones también de este entorno, ¿no? A veces a las personas que han practicado la visión remota, que son bastantes, más de las que parecen, pues ya tienen una idea de cómo entrar en este ámbito, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando entran en este ámbito, dicen, ¡ostras, esto me sirve para lo otro!, ¿no? Como antes te comentaba, antes de empezar la charla, sería un poquito como el atletismo, ¿no? No es lo mismo una maratón que los 500 metros obstáculos. Ambas disciplinas se trata de correr, pero cada una vas a entrenar de un modo diferente. De un modo diferente, ¿no? Con unas precauciones y unas cosas concretas y tal. Entonces, esto sería lo mismo, ¿no? Un entrenamiento puede servir para el otro, pero no, pero es lo mismo. Recuperando el hilo, yo me puedo, yo puedo decir, ostras, yo quiero entrenar en esto. Esperando que la guinda sea ver con los ojos cerrados y encontrarme que con los ojos cerrados no veo nada, pero que soy capaz de ver lo que hay dentro de un cajón. Captar información. O sea, que no tiene por qué despertarse esa cualidad en mí, sino que se puede despertar otra. Claro. Como os comentaba, el segundo pilar un poquito es la capacidad de visualizar, que está muy mermada, ¿no? En los adultos no nos la han trabajado. Estamos a tiempo de recuperarlo, sí. Si entrenamos lo podemos recuperar, seguro. Pero no vamos a hacer 300 sesiones, ¿no? O no hemos hecho 300 sesiones con nadie, ¿no? Hemos hecho 10. Y lo que hemos visto es que a veces, pues, esta capacidad de visualizar, pues, no acaba de aparecer, pero que las informaciones que uno recibe sí que son veraces, ¿no? Y que pueden ser de utilidad. Entonces, también relacionado en este punto y con los adultos, lo que hemos ido viendo es que los que más avanzan no son los que están obsesionados con la guinda del pastel, no son los que vienen para ver sin los ojos, sino los que vienen a disfrutar, ¿no? ¿Quién lo consigue más? Los niños. ¿Qué adultos lo consiguen más? Los que conectan con su niño interior, ¿no? Los que van a descubrir. Exacto. Los que van con a tiro hecho de quiero esta guinda. Estos no siempre lo consiguen. Estos tienen más dificultades. Y los que van de a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y con esta alegría, con esta emoción elevada de adelante, ¿no? Y muchos que han hecho el cambio, ¿no? De decir, wow, esto es más profundo, voy a hacer este cambio y hacen este clic y aquí es la parte interesante del trabajo. ¿Podrías explicar? Tú eres profesor de formación, ¿no? Tú eres maestro. Y tú, entiendo, por una conversación que hemos tenido antes, que tú eras como yo, que ibas con el libro en la mano y el traje de primera comunión, ¿no? Que la ciencia, y de golpe un día, ¿cómo te llegó el tema? ¿Cómo dices, hostia, me meto ahí? Sí, esto es una casualidad, porque, ¿no? A mí me hablan de esto hace 25 años y lo envío a pastar, pero le doy una patada a quien me lo dice que lo envío a... Por suerte los tiempos están cambiando y estamos todos abriendo esta capacidad de escuchar, ¿no? Por lo menos. Yo no tenía ni esta capacidad de escuchar, lo reconozco, ¿no? Nos lo dijo una chica de que encontramos en el pueblo, que nos explicó, pues, en la piscina del pueblo, es la madre de una niña que es amiga de nuestra hija, y nos comentó que había ido a Madrid a hacer un curso para enseñar a sus hijas a ver sin los ojos. Y fue, ¿cómo? A ver, explícamelo. Lo escuché con atención. Por dentro había una parte de mí que era un guay, y por otra había una, no puede ser, ¿no? Te están tomando el pelo. Te han tomado el pelo, te han tomado el dinero y te lo han tomado todo, ¿no? 2 horas y media más tarde, cenando con unos amigos que no tenían nada de relación con esta persona, justo cuando yo les iba a decir, ¿sabéis qué me han contado esta tarde?, salta mi amigo y dice, espera, yo soy una más fuerte, ayer vi un niño que veía sin sus ojos. Y fue, no puede ser, ¿no? 30 años de mi vida, que nadie me ha contado esto y que en 2 horas me lo cuenten 2 veces, vamos a investigar. Y entonces Tania, que es mi compañera, pues abrimos el ordenador y aquí estamos. Y aquí estamos, un tiempo después, todavía... Vale, entonces, tú imagínate que yo voy, yo hago el curso, o sea, yo me cojo y me hago un entrenamiento, desde, a ver, ¿de qué va el rollo este? Que esto a mí me pasa mucho, yo tengo esto, a ver. Sí, pero con...
el rintintín dentro de algo me voy a encontrar, pero no voy a ver eso. No voy a ver lo que hay encima de la mesa. Y resulta que acabo viendo lo que hay encima de la mesa. Eso la mente te la tiene que hacer añicos. O sea, tu estructura mental te revienta, ¿no? Exacto, esto depende. Bueno, revienta tampoco, ¿eh? Según a quien pilles. Según a quien pilles, sí. Según a quien pilles, ya no vendrá. Esto ya es el primer filtro, ¿no? Perdona, o sí. El padre. Es que antes hablando con él me ha explicado que hay gente pues que ¿a qué extraescolar hacemos con el niño? Y como quien apunta al niño a extraescolar, pues vete a formar para que veas sin ojos. Y habrá algún padre que dice, vete al crío ahí, que algo le enseñarán, pero... Y le viene el niño con los ojos tapados diciendo, papá, papá, no, yo estoy viendo la tele apagado, con los ojos cerrados, tumbado en el sofá. El padre, a ese sí que le estalla la cabeza en mil pedazos. ¿Qué pasa ahí? Porque esto os lo habréis encontrado. Lo que tenemos que hacer sobre todo es un acompañamiento, ¿no?, a las familias para que entiendan lo que corresponde, ¿no? Ay, ¿cómo era la frase? No sé si... Bueno, una frase de estas. Es que me la dijeron ayer y me quedó en la cabeza, pero no sé de quién es, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spiderman. Es que me la dijeron ayer, me quedé con la frase, pero no con el personaje. Bueno, hay que hacer un acompañamiento de entender que esto es, voy a decir nuevo paradigma, pero hemos vivido siempre en él, ¿no? Siempre hemos vivido con estas capacidades, aunque no nos las hayan contado. Y esto conlleva, pues, que tenemos que replantear nuestra relación con los niños, ¿no? Porque realmente, con lo que trabajamos, los niños desarrollan la telepatía a veces de forma espontánea. Y no les es extraño captar el pensamiento. A veces no es con palabras, es... Simplemente saben lo que un adulto está pensando y no lo saben porque han entrenado y tal. Lo saben porque la naturaleza humana es así y de pequeños... Los, o sea, niños lo saben no porque han entrenado, sino porque no han apagado aquello. Exacto, exacto. Entonces, primero de todo, aquí ya tenemos que hacer un acompañamiento, ¿no? Para que entendamos lo que conlleva este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, también... recomendamos un seguido de actividades para que esta capacidad no se pierda, ¿no? A veces es difícil porque el día a día es muy costoso. Sí que es cierto que en un porcentaje muy pequeño, pues hay algunos padres pues, que después de conseguir esto se olvidan del tema y no lo vuelven a hablar nunca más, ¿no? Otros, en cambio, pues sí, van practicando a menudo y esto, pues a veces no, ya no es tanto el hecho de hablarlo, ¿no? Sino el tener presente de que somos más que materia y reacciones, ¿no? Y esto ya es... Claro, es que le estás dando acceso... Uh-huh. A una prueba de que eso es así. Exacto. De que aparte de tu yo material hay algo más. Porque si no, ¿cómo lo explicas? Exacto. Y esto ya crea otra relación en la familia, ¿no? De forma íntegra. No sé, es una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Bueno, no sé si te he respondido. Sí, vale. Entonces, me han contado que en ocasiones, sobre todo con adultos... Cuando el adulto mete la nariz ahí, se puede sentir muy desorientado a veces. Yo, los casos que recuerdo con Tania, no recuerdo a nadie que se haya desorientado demasiado. Quizás el que más yo, que fui los primeros de investigar. Ahora mismo yo no recuerdo a ningún participante. ¿Por qué has dicho esto? Explica un poquito. Explico mi caso, sí. ¿Tu caso? Yo empecé a practicar y a las relativamente pocas sesiones, pues apareció un agujero. Y mi mente racional, yo todavía estaba en mi parte racional, ¿no? Estaba como husmeando, pero desde la parte racional. Pues bueno, es un agujero, pues bueno. Tania, mi compañera, decía, no hay ningún agujero. Yo que sí. Pero bueno, más seguimos, ¿no? Y poco a poco el agujero creció. Ostras, esto ya no parece un agujero, ¿no? Pero al principio no me podía ver mis propias manos, pero veía la tarjeta que sostenía. Pero pensaba, bueno, es que el agujero no es suficientemente grande y no lo veo con claridad, ¿no? Después, cuando ya era bastante grande, sí que me veía las manos y... Estoy haciendo trampas, pero bueno, sigo, ¿no? Entonces no veía las manos de mi compañera. O sea, tú pensabas que tenías un agujero en la venda. Lo tenía clarísimo. Vale. Lo tenía clarísimo, pero bueno, como desde fuera me decían que no, pues digo, pues sigo y a ver qué pasa, ¿no? Damos un voto de confianza durante un rato.
Hasta el punto que, bueno, empecé a ver las manos de mi compañera, que al principio no las veía, veía el jersey, todavía recuerdo el jersey blanco, brillante, increíble, ¿no? Y cuando llegué a la cara no la pude ver. ¿Qué pasa? Y entonces ella se ponía tarjetas enfrente de la cara y las podía ver. Quitaba la tarjeta, negro, oscuro, nada, oscuridad absoluta, no conseguía ver nada. Y yo, como, no puede ser. Yo le decía, es que te has apartado. Y yo, no, que estoy aquí, estoy enfrente tuyo. ¡Wow! Pues te tengo que ver, ¿no? Y venga a forzar y te voy a ver. Hasta que vi algo que era muy bonito, pero no era exactamente a mi esposa, ¿no? Sino que era quizás su energía. No lo sé exactamente, ¿no? Yo no estaba preparado para esta visión. Mi subconsciente me lo enseñó para decir, cállate ya, observa lo que hay. Pero mi reacción fue un, se acabó. No estaba haciendo trampas, ¿no? Se acabó. Entonces, la siguiente vez que quise practicar, no vi nada, porque tenía miedo, porque acababa de descubrir que todo lo que me habían contado en mi vida, bueno, quizás no todo era mentira, pero no sabía ya discernir de lo que era verdad, de lo que no lo era, ¿no? Entonces, esto pues me creó un cierto vertigen y durante muchos meses no vi absolutamente nada. Y nunca he visto más igual que aquel día con tanta definición. Esto es cierto, he visto, pero no con la definición de aquel día, ¿no? Entonces, bueno, mi proceso con mis cosas, pues sigue, ¿no? Sigue. Pero esto no nos impide, pues, acompañar a otras personas a que hagan también su proceso y vayan avanzando. No sé si te he respondido ahora. Sí. Bueno, yo creo que en la panorámica la hemos dado. Sí, sí, bastante, ¿no? ¿No? Tampoco se trata de entrar ahí. Entonces, ¿te has dejado algo tú que quisieras explicar o algo así? Ahora mismo creo que no, pero seguro que hay mil cosas. Vale. Que irán saliendo. Preguntas. Gente del chat, preguntas. Si no, me las invento yo, ¿eh? ¿Alguien queda una duda? Ya me extrañaba a mí, Pilar. Perdón. Levanta la voz. Referente a la botella, el vaso, el móvil, ¿no? Personas invidentes logran ver esto. Entonces, les ayuda, ¿no?, en su día a día, en su vida, a poder ser más autónomos, más independientes, ver lo que tienen. En personas que ven, esto mismo también se puede hacer, ¿no? Has dicho, también se puede hacer. Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Ahí. Vale, ahí. Esta es la que tenía yo en la recámara. Vale. De pregunta. Vale. Mientras formulabas la pregunta, se me ocurrió una cosa a explicar y también la respuesta de la pregunta final, ¿no? Con las personas con ceguera estamos ofreciendo un programa gratuito para ver hasta qué punto esto puede ser de ayuda en estos casos, ¿no? Hemos llegado al punto de que han logrado ver palabras grandes, pero siempre en estado meditativo. Todavía no hemos logrado que fuera de la sesión, en estado no meditativo, pues conserven esta capacidad, con lo cual no estamos hablando de una recuperación de la visión, no tendría nada que ver en este punto, lo quería remarcar porque creo que es importante, ¿no? No pensar en cosas que no serían las correctas. Pero bueno, estamos investigando y siguiendo porque, wow, ya ha pasado y esto ya es magnífico, ¿no? Vamos a implementar más técnicas, aprender más para hacer que, bueno, pues que esto se pueda sostener un poquito más en el tiempo, ¿no? Dicho esto, para las personas que ya tienen visión, la aplicación no existe, como aquel que dice, ¿no? Lo importante vuelve a ser, es la guinda del pastel, ¿no? Lo importante es construir todo esto, porque es lo que lleva este punto de autoconocimiento, de conocimiento de la propia conciencia, de conocer tus limitaciones. Cuando te pones el antifaz, cuando me lo pongo, a veces me encuentro con mi impaciencia, ¿no? Y dices, wow, si pensaba que ya lo había superado y todavía está aquí, ¿no? Entonces, pues, wow, vas trabajando estos puntos, ¿no? Encuentras el miedo, encuentras cosas, cada uno las suyas, y aquí hay la riqueza del trabajo, ¿no? No la aplicación o la utilidad en sí, más que aprender de la propia conciencia y de recorrer este camino, ¿no? Aparte de esto, también trabajamos otra cosa que hemos acabado llamando para decirle de alguna forma, ¿no? Intuición ampliada, y es que a través de esta pantallita de la que antes hablábamos, ¿no? Este punto donde podemos ver imágenes, donde podemos visualizar,
hemos visto que esto puede ser un lenguaje con el propio individuo, un lenguaje para hablar con el propio... Como un tarot. Sí, 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 para hablar contigo mismo. Entonces, escondemos objetos por la habitación y muchas veces yo escondo los objetos en la sesión que va a hacer Tania o Gemma después para que ellas no sepan dónde están estos objetos cuando acompañan, ¿no? Y los participantes, pues... en esta pantallita hacen preguntas, vale, ¿dónde está tal cosa? Uy, me salió una flecha a la derecha. Oh, una luz hacia abajo. Uy, me salió muy oscuro, debe estar tapado. Y pum, 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 pum. A través de hacer preguntas a sí mismos, o al campo cuántico, no lo sé exactamente, esto podríamos debatirlo horas y horas, obtienen la respuesta correcta y en un índice bastante elevado o muy elevado, ¿no? Y esto sí que tiene aplicación, ¿no? Es... la propia voz interna, la propia brújula, podríamos buscar mil metáforas en este sentido, ¿no? Pero es saber la respuesta de muchas cosas, ¿no? Con los niños, cuando trabajamos esto, muchas veces les comentamos o les comento, ¿no?, que hasta ahora yo solo conocía una nube de conocimiento, que era la nube de la parte racional, la que hacemos crecer pues estudiando, leyendo, aprendiendo, experimentando, viviendo, hablando, intercambiando, y que es una nube que debemos de cultivar, ¿no? Debemos leer, debemos experimentar, debemos vivir y tener todo este conocimiento. Pero resulta que apareció otra que yo no la conocía, que es la nube de la intuición, que, como decía, puede ser el campo cuántico, la latiz que decía Jacobo Greenberg. No sé la naturaleza de esto, pero está allí, allí está. Y allí hay las respuestas de muchas cosas que a veces necesitamos, ¿no? Entonces, claro, la persona que viene, pues se está entrenando a aprender a utilizar estas otras informaciones, ¿no? Y cuanto más entrenamiento, pues más las podemos a validar, ¿no? Hay mucha gente que nos viene y dice, yo soy muy intuitiva, pero no sé si lo soy. ¿No? Es que he tenido muchas intuiciones, pero no sé seguro, claro... Cuando juegas desde el juego con los ojos vendados y ves que has acertado 25 veces, que el papel era el rojo y que el otro era el verde, y tienes ya esta certeza y la reconoces, es el momento en que, esta información que me viene, la reconozco, porque sé que experimento cuando intuyo, ¿no? Y creo que aquí estaría lo más interesante también de la respuesta del para qué, ¿no? Pues para desarrollar la intuición con uno mismo. Eduard mismo. Eduard. ¿Crees que se puede aplicar la educación con los niños, ya que la educación está basada en la lectoescritura, pues para desarrollar otras cosas y equilibrar los hemisferios? Porque la educación básicamente es estimular el hemisferio izquierdo, la que reciben los niños. Completamente. Yo creo que entrar por la puerta grande a educación, esto es imposible. Ahora mismo, a día de hoy, si llamo a la puerta del conseller, me dirá Dios, muy buenas, ¿no? Pero creo que en los próximos años, ya son bastante, antes él lo ha dicho, ¿no? Hay varias personas dedicándose a ello, y si estas personas, pues, unimos fuerzas o vamos investigando en esta línea, no de hacer sesiones individuales todo el día, que está muy bien, que está muy bien, pero de tratar de empezar con pequeños grupos, aunque sea desde una vertiente alternativa, desde una vertiente no homologada, pero empezar a recoger evidencias de que esto es útil, pues podemos entonces empezar a hablar en esta dirección, ¿no? Pero sin duda lo es, sin duda lo es. No es para llevar el ver sin los ojos a los colegios, sino para llevar estas capacidades intuitivas, esta capacidad de trabajar con imágenes. Makoto Shishida en los años 80, un pedagogo japonés, trabajaba con esta pantallita para enseñar a los niños matemáticas, porque podían ver abacos, las calculadoras de madera japonesas, y pim, pam, pum, no necesitaban un abaco físico para calcular 35 por 72, cosa que nosotros necesitamos papel y lápiz y un rato. Entonces, claro, en esta dirección seguro que hay un universo para explorar. Estamos en la edad de piedra, es el momento, está todo por hacer, ¿no? Lo que más me gusta de esto es que antes de entrar en este mundo yo pensaba que los 7 continentes estaban descubiertos, que todos los mares ya estaban atravesados y que no había nada nuevo por descubrir, que ya no hubiésemos chafado y roto, ¿no? Y no, nuestra conciencia es el universo para empezar a redescubrir, ¿no? Y más una cultura visual, o sea, el mundo es un mundo visual donde no se educa lo visual. Entonces somos analfabetos visuales, y si la lectoescritura
matemáticas y las, eso sí, pero luego no saben, los niños no saben. Completamente, y la parte visual viene de fuera en forma de unas imágenes de que crean cierta adicción, ¿no? Vienen las pantallas y esto ya no necesitamos imaginar, ya no necesitamos visualizar, porque es que ya me lo ofrecen gratis, no tengo que esforzarme a verlo, ¿no? Esto va en contradirección de... Y una hiperestimulación. Correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿En cuánto ha cambiado para mejor tu vida o la de las otras personas que han conseguido ver? Bueno, es difícil de responder, ¿no? Porque aquí hay muchos casos y muchas cosas, pero en general la gran mayoría pues sí que detectan pues que ha habido cambios, ¿no? Es que me vienen muchos en la cabeza. En mi caso, claro, yo soy un apasionado de la vida, ¿no? Ya lo era, pero es que ahora es como, wow, está todo por hacer, ¿no? Yo tenía una mente exploradora y se me había acabado el mundo para explorar, que ya no estuviese descubierto. Para mí esto ya me cambió completamente, ¿no? Y la de mi familia entera. Hay personas que han venido a veces pensando, había uno que decía, es que voy a caer enfermo porque como todo me va bien en la vida, ahora me voy a caer enfermo. Y simplemente al trabajar esto, pues vio, no, es que todo me va bien porque yo cuando proyecto que las cosas van bien, van mejor, ¿no? Y pum, 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 y está el señor ahora que pero, increíble, ¿no? Y de él ha pasado después toda la familia a hacer el recorrido, ¿no? Porque a él le cambió la vida, ¿no? Luego hay otros casos, pues, que a veces no influye tanto, ¿no? Personas que ya, bueno, ya están muy centradas, que ya va todo muy bien y descubren algo extra, pero... Claro, ya habían muchos ingredientes o que ya llevaban a la plenitud, ¿no? Entonces, pues quizás en algunos casos no tanto. ¿Y en los sueños habéis notado? Los sueños es una de las cosas que a veces trabajamos, especialmente con los más adultos, ¿no? Porque el mono que hacía gracia a la niña, ¿no? Era, el subconsciente ya lo sabe, pero el consciente hay como un muro que lo impide. Entonces, a veces, al trabajar con los sueños... y tomar conciencia de los sueños ayuda a derritir, a bajar el muro, entonces llega mejor la información. No somos expertos en este ámbito, ni mucho menos, pero sí que algunas recomendaciones básicas van muy bien en este sentido para poder avanzar. O sea, de alguna manera estás hablando que este mundo, entre comillas, es la realidad. O amplía la realidad, igual hay más realidad que vete a saber. Claro, yo puedo hablar de lo que sé y desconozco cuántas realidades puede haber o dimensiones. Yo creo que cada conciencia, realmente desde la física cuántica apunta a esto, ¿no? Que la conciencia es la que crea la realidad y cuando la conciencia se apaga, se puede encender en otro sitio y crear otra, ¿no? Entonces, a partir de aquí no sé cuántas posibilidades infinitas existen. Lo que sí que sé es que la suma de nuestras conciencias es la que crea esta realidad y la creencia de todos es la que moldea esta realidad, ¿no? Es lo que creo ahora mismo, pero no soy experto en este campo. No sé si te he respondido. Bueno, sí. ¿Sí? Es que tal vez cuando entras en este mundo, para mí es lo real. Ah, vale. Porque todo encaja mejor cuando vas con el pensamiento. Ah, ahora te entiendo. Cuando vas con el pensamiento, estás... imaginando, pensando, haré esto para resolver, igual la pifias porque no llegas a más. Cuando entras en este mundo más intuitivo que te lleva a, es perfecto, adecuado y el momento oportuno. Por tanto, para mí es más real esto que cuando vamos con el pensamiento. Completamente, sí, sí, es el fluir, es el pensamiento es como... A veces que nos pone trabas, es que nos engaña, ¿no? Nos autoengañamos. Yo lo he comprobado infinidad de veces desde que trabajo la intuición, que una voz ¡pa! Me dice la respuesta. Ah, pero piénsatelo bien, ¿eh? Y tenía razón y no la escuché, ¿no? Algunas veces. Y realmente, pues, es lo que comentas. Es esta parte de realidad que nos permite, pues, fluir con más naturalidad. El pensamiento es casi una creación que nos obstruye algunas veces, ¿no? Ahora sí, perdona, es que al principio no lo había entendido. Cuando haces la formación, ¿luego lo puedes practicar en casa y mejorar los resultados?
Sí, a todos los ejercicios que uno practica los puede seguir practicando, obviamente, y cuanto más se entrena, más, más se avanza, ¿no? Siempre que no haya la obsesión. No, pero alerta con lo que detalla, siempre que no haya la obsesión. Claro, cuando hay la obsesión de ver, hay una tensión, hay una tensión. Y cuando hay una tensión no estamos en nuestro centro, ¿no? Entonces es entrenar con alegría, ¿no? Y entendiendo esto, pues que si tú quieres correr una maratón, pues habrás que entrenar mucho más, ¿no? Que si quieres correr 500 metros, ¿no? Entonces, cuanto más práctica, más avanzamos, obviamente. Sí, todos los ejercicios se pueden practicar por cuenta propia. Siempre recomendamos que si conoces a alguien que también está interesado, pues un proceso en grupo, pues también interesante, ¿no? Porque ver sin los ojos y entrenar solo, hay estrategias que podemos contar, ¿no? Pero a veces puede ser como lento, ¿no? Porque, claro, es verde o no lo es. Claro, si me destapo ya estoy rompiendo la meditación, ¿no? Entonces, marcar los materiales, bueno, hay un seguido de rituales, ¿no? Para practicar solo, pero sí. Oye. Allí detrás había una... Ah, perdón. ¿Con quién aprendiste? Nosotros empezamos la formación con el método BEO de Noé Esperón, el que viene de México. Empezamos trabajando con niños y automáticamente justo después encontramos al método Bronnikov y nos formamos con Irina y Mark, que son sus discípulos, porque Bronnikov ya está jubilado. Entonces nos formamos también en Infovisión y fuimos llamando tantas puertas como pudimos, ¿no? También Tania se formó en visión remota, también hemos trabajado el tema de los sueños lúcidos, aunque esto es más a nivel personal, que las respiraciones, la frecuencia cardíaca, la coherencia cardíaca, perdón. Bueno, hemos ido complementando con otras disciplinas que veíamos que podían aportar cada vez más también en esta dirección. Lo que te iba a decir. Es la primera vez que me viene alguien y me dice, oye, que este libro no digas a nadie que se lo compre. La visión intuitiva. Tiene una respuesta. Que vale, ¿por qué? Dentro de 2 meses va a salir una versión nueva en castellano que va a estar mucho más completa. Este tiene 2 años. En 2 años hemos visto 200 personas pasando por este proceso, nos han llevado un montón de riqueza y de experiencias. Al mismo tiempo, pues también profundizamos en la visión remota, en la intuición ampliada. Y os recomiendo el segundo, que sale dentro de 2 meses, ¿no? Porque es mucho más rico, mucho más completo. Yo creo que está toda la información que hasta el momento se conoce. Seguramente quedan algunas burbujitas para descubrir, ¿no? Pero lo más importante sobre esta capacidad creo que va a quedar muy bien recogido en este segundo volumen. Y una invitación a pues esto, a por el segundo, ¿no? No gastéis el dinero en el primero, gastarlo en el segundo. Pero queda alguno, ¿no? Queda alguno, sí, pero si quedan debajo de la cama no pasa nada, no pasa nada. El segundo merece más. Tendremos un problema, ¿eh? Porque normalmente después de cada vídeo 2 o 3 libros se venden. Ah, pues no he traído nada. Pues tendrás que traer al menos un par. Vale, ya lo haré. Sí. Si quisiéramos, ¿cómo contactarte? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Intuitu. Y bien, nos puedes encontrar intuitu.cat o Intuitu en Instagram. Aunque hay muchísimos otros centros que realizan lo mismo, ¿eh? Puedes buscar visión extraocular, que aquí en España pues también es algo que está en expansión. Sí, ya os digo, hay más escuelas, ¿eh? O más gente que lo trabaja y cada maestrillo tiene su librillo, entiendo, exacto, además. Y exacto. Cuando has mamado de diferentes escuelas, te has montado tu chiringuito a tu segundo con... Es esto, exacto. ¿No? Exacto, sí. Vale. Bueno, yo os comparto una experiencia que... Ah, es que esta es Doña Visión, ¿sí? Avisado estás. Hice hace muchos años un curso de Reiki, uh-huh. Y en el último curso, que no era maestría, estábamos fuera de Barcelona y tal, y nos dijo los maestros, tenéis que conectar cada uno de vosotros con una parte de nuestra casa, lo hacía un matrimonio, eso, que se conectar con una parte de nuestra casa. Y la gente cada cual, pues... dijo, ¿no? Pues he conectado con el comedor tal y cual. Yo conecté con los cuartos de baño, con los lavabos.
concretamente con los váteres. Uno lo vi, es que me salió, yo no lo hice, me vino así. Y vi un váter que estaba en perfectas condiciones y el otro, mi cabeza o mi cámara, que digo yo, me metí dentro de la taza. De la taza. Me fui para adentro y vi que había un problema con una cañería y estaba que el váter estaba atascado. Digo, ¿qué hago yo? Todo de caca por ahí, una cosa. Y esto es una cosa de Reiki. Digo, ¿cómo explico yo que he entrado en un váter? Porque todo el mundo decía, la va, hay el comedor, he visto las flores. Y yo tenía que explicar esto. Digo, a ver cómo lo arreglo. Y digo, mira, digo, ¿qué ocurre? Digo, ¿arreglado o lo digo tal cual? Dice, digo tal cual. Digo, pues mira, he entrado en un cuarto de baño, había dos, uno estaba bien, y el otro he encontrado un atasco dentro, que hay un tubo que hay que estar... Un sifón. Un sifón, y allí hay el problema. Se quedó el matrimonio, se miraron entre ellos, dice, tenemos dos cuartos de baño, dos váteres, y uno lo tenemos estropeado, y no sabemos dónde está el atasco. Digo, pues bajando a la derecha. Realmente es así. Es que realmente podemos conectar con cualquier información que deseamos o no, en este caso, ¿no? Wow. Esto sería más visión remota. Sí, sí. Para poner nombre a las cosas, pero que todo es capacidad de nuestra conciencia. Sí, sí, sí. ¿Con la visión remota se puede entonces viajar a otro? No sé, ¿a otros países? Sí, porque ¿qué diferencia hay entre una visión remota y un viaje astral? A un viaje astral, por lo que yo he entendido y por los cursos que he hecho, que no quiere decir que esto sea un dogma ni la verdad absoluta, yo voy a contar lo que sé. Uh-huh. A un viaje astral, un sueño lúcido y una experiencia fuera del cuerpo, en principio sería tres manifestaciones de un mismo proceso en el que cuando estamos dormidos nuestra conciencia no lo está. Como decíamos antes, toda conciencia necesita una realidad. Toda conciencia crea, por la función de onda, de colapso de onda, ¿no? Pues crea una realidad. Y en el momento que se produce esto, ¿no? Que nuestro cuerpo está dormido, que no hay sentidos, que están los sentidos apagados y la conciencia está despierta, ¡pluf!, apareces en otra realidad, ¿no? Y esta otra realidad puede ser una fotocopia idéntica a la realidad en la que vivimos y te puedes encontrar con... distintas, bueno, puedes viajar, puedes ir a Madagascar y ver Madagascar tal como es, o puedes ir a las pirámides y verlas tal y como las son. Y yo esto no domino, así que no puedo hacer ninguna afirmación, sí que he hecho algún curso y lo resumo así muy brevemente. Claro, en un viaje astral de este tipo, pues sí, podríamos ir al despacho me sale Donald Trump. ¿Del perro Sánchez? Vale, va, pues sí. Y observar los documentos que hay, sí, lo estarías usando igual que un espía de la visión remota, ¿no? Pero no sería lo mismo, porque uno estás viajando e incluso pues tienes un cuerpo y puedes hacerlo y te puedes plantar allí y visualizar, y verlo, y vivirlo. Y el otro, pues no, el otro es desde tu despierto, desde tu yo en esta realidad física consensuada entre todos, pues ves la información que hay allí porque conectas con esta información. Bueno, esto sería la diferencia. O lo que he entendido yo que es la diferencia. Déjame que te haga la última pregunta. Adelante. ¿Por qué recomendarías a alguien que se metiera en esto? Teniendo ojos y teniendo una vista bien. ¿Y en qué casos le dirías a alguien, oye, mejor no te metas ahí? Si es que existe esa posibilidad. La segunda no la sé. Vale. Voy a por la primera. La primera es por lo que he comentado antes, ¿no? Es realmente un trabajo de autoconocimiento con nuestra propia conciencia. No es, para los adultos no es ir a ver sin los ojos, tal, ¿no? Es, wow, es ir a conocerse a uno mismo, ¿no? A encontrarse... Y aumenta tu grado de sensibilidad. Aumentar tu grado de sensibilidad. En parejas, no sé, yo con mi pareja, cuando más trabajamos profundamente estos aspectos entre nosotros, había un momento que no hablábamos, no porque estuviésemos peleados, sino porque no hacía falta. Hubo un momento, y en este punto sí que lo diré, en la pandemia, que fue... ¡Wow! Practicábamos cada día, cada día.
era mágico, era, yo quiero esto todos los días, el resto de mi vida, es fantástico, ¿no? Siento decirlo así, pero fue un momento para nosotros de conexión con nosotros mismos y entre nosotros, y fue algo magnífico y espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno, es, para uno mismo es autoconocerse y descubrir las cosas buenas y las cosas malas y la oportunidad para cambiar estas cosas. Y desde el juego, ¿no? Es buena parte del entrenamiento siempre es desde el juego, desde esta parte lúdica donde no estés tan psicoanalizando, que a veces sí, pero es a través del juego y es a través de los cuentos y es algo que pasa súper... Bueno, hay gente que esto, ¿no? Ha terminado el curso y dice, sigo, sigo. ¿Personas que no les recomendaría? No lo sé ahora mismo. Seguramente cuando me vaya diría, ay, mira, podría haber dicho a esto. A alguien que pero... tiene crisis, déjame dos prototipos que me han venido. Alguien que tenga, que sea bipolar, por ejemplo, o alguien que tenga brotes esquizoides. Es que no quiero decir demasiado en este punto porque no quiero entrar en temas, pero algo que una vez, dos veces hemos visto claramente es que personas que dicen es que siento varias voces, dijeron, bueno, es que ahora sé que estas voces me están diciendo algo, ¿no? Y les ha permitido... pacificarse internamente respecto de ellas. Exacto, pero no quiero entrar demasiado en detalle en este tema porque son demasiadas pocas experiencias como para generalizar y dar una respuesta y meterme en un problema, ¿no? Quizás este grupo que has mencionado, pues si deciden participar, ¿no? Pues se tendría que hablar con la persona que los acompañe y tener muy claro y quizás también pues que la familia y el entorno pues sepa, entonces pues a partir de aquí se podría probar, ¿no? Pero siempre con precaución y hablándolo todo. Yo llegué, después de 13 años como homeópata, llegó el momento en que me di cuenta que al menos yo como homeópata no podía abordar casos de pacientes que estuvieran tomando antipsicóticos. O sea, me daba cuenta que si venía alguien que estaba con antipsicóticos pautados, no respondía. ¿Tú te has dado o habéis tenido experiencias con gente que lleva medicación? No. ¿No sabes si bloquea la posibilidad o no? No lo sé. Me sabe mal no poder responder. Vale, no. La parte buena, ¿no? En los próximos años esto va a hacer un boom, que todos vamos a conocer muchas más cosas y este nuevo libro va a quedar como casi nada porque seguro que mucha gente va a explorar en esta dirección y tendremos más respuestas, ¿no? Pero por el momento pues estamos abriendo esta puerta y a ver qué nos trae. Vale. Pues chicos, gente, este no. Si alguien quiere este, que no, que envíe un mail a plural, info@plural21.org y que lo pida y se lo pasamos a él que os lo envíe. Que y el siguiente muy pronto. Debajo de la cama, ¿no? Y el que siguiente los ve su mujer con los ojos tapados. Hostia, mi mujer, si hiciera esto. Con los límites... Perdón. Perdona, porque ahora has sacado un tema que me ha recordado que investigando por internet sí que llegué a leer... que alguien había dicho que los niños que veían los ojos tapados también veían otras cosas que podían asustar y que por lo tanto podían ser peligrosos. ¿Lo has recordado ahora? ¿Y cuál era tu...? Jacobo Greenberg fue precisamente el que he mencionado antes, que exploró todos estos temas en México. Pues tuvo que abortar una primera experiencia en una escuela porque algunos niños... o algunos padres relataban que los niños habían movido objetos, ¿sí? O que tenían visiones que los habían podido asustar. Si repasamos las estrategias de Jacobo Greenberg, que son geniales y son perfectas, y no voy a decir nada malo de ello, veremos que son unas estrategias, hay un punto que es muy intenso, especialmente con la respiración. Y cuando nos sobrepasamos con la respiración, alteramos la presión que recibe nuestra glándula pineal, esto genera un chute de DMT, y ¿qué pasa cuando alguien toma ayahuasca? Pues estaríamos en esto, pero tenemos que pasarnos de la raya y mucho, ¿no? Entonces nosotros con niños no lo hacemos
la respiración, hacemos la de coherencia cardíaca y ya está. Con los adultos, pues sí, que a veces pues presionamos un poquito más, ¿no? Porque como la glándula pineal está más calcificada, pues apretamos un poquito más. Si hay estas precauciones, no pasa nada. Al mismo tiempo, pues sí, también encontraremos personas que relatan que han contactado con otras conciencias, han contactado con imágenes, pero por el momento yo no recuerdo a nadie que me haya dicho, ¡guau! Esto no ha pasado, ¿no? Sí que me ha pasado alguna madre que me ha dicho, ¡guau! Pero la niña decía, no, no importa, ¿no? No quiero entrar tampoco en demasiado detalle en estos aspectos, pero es algo que hemos ido aprendiendo a cómo acompañarlo y que de momento no nos ha generado ningún problema y no hemos tenido que abortar ninguna misión en este caso, ¿no? Pero sí, nuestra glándula pineal es capaz de sintonizar con la materia física y es capaz de sintonizar con cosas que son más sutiles, que son frecuencias mucho más sutiles. Y también con el campo cuántico, como queremos llamarlo, ¿no? Y claro, que hay un universo, ¿no? En definitiva, un poquito esta sería la respuesta. Yo, como padre, que he hecho el proceso con Jordi, pues una de las cosas que, bueno, podría contar muchas cosas, pero una de las cosas es que con mi hija, cuando lo acabamos de hacer, pues tenías que ir con cuidado con lo que le decías, porque te pillaba, o sea, tenías que ser más claro, directo y no mentir, o porque ya te pillaba. Si ibas con subterfugios, te pillaba. Sí, bueno, había un cambio ahí. Sí. Bueno, pero pierdes capacidad de toreo. Sí, bueno, también, claro, ya nos conocemos y nos reíamos un poco de esto, ¿no? Yo ya, pues, le decía, bueno, se nota que tal, que ya me has visto que tal. Y... me has calado. Sí, pero sí, al final va más. Y también ha habido casos de anticipación. Un día estábamos comiendo y, bueno, podría contar varias anécdotas, ¿no? Pero y de pronto oímos un grito, ¡ah! Luego una explosión y otro grito. Y fuimos a ver qué había pasado y estaba jugando ahí con el ordenador, no sé qué estaba mirando, y había explotado un balón que yo había hinchado por la mañana mucho, y había explotado, pero había gritado antes de que explotara el balón. Entonces eso se dio cuenta un amigo que estaba cenando y con nosotros, dijo, pero es que ha gritado antes. Entonces, ella nos contó que se había asustado dos veces. Claro, claro. Primero antes de que explotara y luego se asustó porque explotó. O a veces vamos en coche y ella huele a animal podrido, de que huele a los animales muertos en la carretera. Ella lo huele antes de que... Bueno, hay muchos detallitos. Sí, sí, sí. Oh, pero bueno, hay cositas de estas. Y bueno, y otras cosas que igual... Es recuperar cosas que ya sabíamos quizás, pero sí. Que, porque tercer ojo, no es nada, filosofías orientales, ya se hablaba de todo esto, ¿no? Pero pues allí quedó, ¿no? En el libro también se cuenta un poquito cosas que ya se cuentan en muchos sitios, ¿no? Pero la historia de oculta un poquito detrás de la glándula pineal, a todos los símbolos que podríamos encontrar incluso aquí en Occidente sobre la glándula pineal y que están visibles, ¿no? Y que nos lo sabíamos o no lo sabíamos, ¿no? Bueno, sin entrar en conspiraciones, pero sí, es el momento de reanudarlo, ¿no? De empezar otra vez. Es un descubrimiento, guión cubrimiento, es pues sí. Quitar aquello que estaba cubierto, sacarlo, de, oye, que estaba esto aquí. Sí, 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 completamente. Sí, ¿no? Claro, estos niños ayudan a los papás, ¿no? ¿Cómo? Estos niños ayudan a los papás, como es el caso, ¿no? De si el padre está dispuesto. Claro, es que según qué tipo de padre, que el niño trabaje eso puede ser un infierno. Claro.
Sí. Claro, una persona que mienta sistemáticamente a sus hijos, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema, aquí hay un problema. Sí. Si es que te cazó esto, pues es divertido, ¿no? Pero claro, familias desestructuradas o donde puede haber algún problema en esta dirección, depende de. Se tiene que trabajar muy bien y acompañar muy bien, y entonces es donde puede haber un cambio muy importante, ¿no? Si se siguen las recomendaciones, si hay esta voluntad. Venga, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Venga, pues nos vemos el lunes próximo y creo que ya hasta que volvamos de vacaciones. Un besote a todos. Hasta pronto.